Algunos conductores de motocicleta usan de una forma inadecuada el casco, aumentando el riesgo de sufrir lesiones graves en caso de un accidente. No me lo esté amarrando, ¿verdad? Entonces, qué importante es que el motociclista comprenda que yo me tengo que amarrar el casco, que verdaderamente eso es serio, que eso es la diferencia entre la vida y la muerte, en quedar con serias dificultades, ¿verdad? O lesiones a nivel de habla, a nivel de, ¿verdad? Todo el área motora. A esto hay que sumarle el respeto a las leyes de tránsito y la buena conducción sin importar la presencia o no de autoridades en carretera. Y lamentablemente la gente sigue haciéndolo del camaleón, ¿verdad? Optando por asumir un comportamiento dependiendo a. Pero y lamentablemente es así. Hasta que tenemos dentro de nuestra propia familia o nuestro propio hogar una situación, es que empezamos a crear esa conciencia que deberíamos tener ya. Los números dejan en evidencia que Pérez Celedón es uno de los cantones donde más accidentes se registran por mes y se hace énfasis en la prevención y la conciencia por parte de las personas que conducen. Porque si estamos hablando de que Pérez Celedón a nivel nacional ocupa uno de los terceros o cuarto lugar donde más accidentes se reportan, tal vez no gravedad, pero sí más accidentes se reporta a nivel nacional. Estamos hablando que, bueno, lo decía el doctor Argüello y también, bueno, el hospital y también la policía de tránsito, como vos lo mencionabas, tenemos más de 130 a 140 lesionados o con alguna pequeña lesión que llegan al hospital mensualmente. Las autoridades encargadas también se enfocan en el manejo de emociones cuando se conduce un automotor. Entonces, eso tiene que llamarnos la atención, eso tiene que decirnos algo está pasando, realmente estamos manejando con las emociones, hay una falta de dominio propio en las personas. Hay un descuido, hay factores de riesgo, desarticulación en la familia, muchas cosas que podemos ver que es las emociones las que están dominando en la carretera. En este 2019, 5 personas ya fallecieron en accidentes de tránsito en las carreteras de la zona sur.